Efectivamente, ya que usted visitó nuestro sitio, sobre todo aquellos que nos han solicitado la información relacionada con la ejecución de la carretera Granma, obra vial que une la provincia de Santiago de Cuba con el municipio Pilón de Granma, hay que destacar que ya comenzaron las labores en el tramo que está ubicado a la salida de la ciudad de Santiago de Cuba. Por supuesto, esta ejecución se ha visto afectada en varios momentos, porque para el 16 de abril pasado se había definido se comenzaran las ejecuciones por varias brigadas especializadas en estas labores. Sin embargo, ya se conoce que el Consejo de Ministros de Cuba ha debatido en toda su magnitud la ejecución de esta importante obra vial, por la importancia, reitero, que tiene el acceso a los lugares turísticos tanto del municipio de Guamá como de la provincia Granma. En una ocasión, en este mismo año, se realizó un aterraplenamiento de varios puntos que eran considerados vulnerables y a partir de ahí se logró la accesibilidad. Espero queden satisfechos aquellas personas que preguntaron sobre la ejecución de la carretera, que constituye en estos momentos uno de los principales estados de opinión que tienen los pobladores del municipio de Omá dentro de la agenda de inquietudes que gravitan en el quehacer guamense. Para este espacio es su compañero Benigno Rodríguez Torres.